Muy bien, mis amores. Ahora nos toca hacer matemáticas, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer en matemáticas? Números. Y vamos a continuar con los números hasta el 15. ¿Ya? A ver. Todos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14 y 15. Y vamos a bajar, pero ustedes ya saben cómo van a bajar, ¿no? A ver, vamos a bajar ahora sin ver los números. A ver, si se pueden. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Entonces hemos subido hasta el número 15 y hemos bajado hasta el número 1, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora vamos a hacer un pequeño repaso de sumas. Ya vamos a continuar con nuestra suma, ¿ya? ¿Qué significa esto? ¿Qué signo es? Más. ¿Qué signo es? Más. ¿Y más qué es? Subir, ¿no? Subir, más es subir. Entonces, ¿qué nos pide primero? Vamos a hacer. A ver, vamos a hacer este de acá, ¿ya? ¿Qué número será este? Dos, ¿no? Entonces, ¿cuántas bolitas debo hacer? Lo voy a graficar. Uno, dos. ¿Y este qué número es? Sabemos, el cero. Este es el número cero. ¿Y el cero qué será? Nada, ¿no es cierto? Nada. Entonces no hacemos nada, ni una bolita porque cero es nada. Entonces, 2 más, porque tú ya sabes que este es más, 2 más 0 me da 2, ¿no es cierto? Porque este no es nada. Vamos a hacer otro, ¿ya? A ver, vamos a hacer este de acá. ¿Qué número será este? 7. ¿Y cuántas bolitas tengo que hacer? 7. Contemos. Una. 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Y qué número será este? 3, ¿no? Vamos a hacer 3 bolitas. 1, 2, 3. ¿Y cuánto será 7 más 3? ¿Cuánto será? A ver, vamos a contar, ¿ya? Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. ¿Qué número me salió? 10. Entonces voy a hacer el número 10 acá. Muy ordenadito, muy bonito dentro del renglón. Cito. Muy bien. Mi primera tarea. Mi segunda tarea es completa. Voy a completar. A ver, como tú sabes los números, ¿qué número será este? 15. Y voy a llegar al número 15. Entonces, esto lo vas a poner con color rojo para que te des cuenta porque esta es la muestra. ¿Cuántas bolitas me piden? Vamos a contar. 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos faltarán para el 15? A ver, vamos a seguir contando. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Entonces he llegado hasta el número 15. Lo que está acá, la muestra que te ponen a Miss Jenny, lo vas a hacer de color rojo, ¿ya? Porque eso es para completar, ¿ya? Entonces, ¿qué número te pide acá? 1, 2. ¿Y a qué número tengo que llegar? Al 7. ¿Qué le falta al 7? Entonces, voy a continuar haciendo mis triángulos hasta llegar al número 7, ¿no? ¿Y qué número va acá? 11. Mira, voy a tratar de hacer mis rombos bonitos, ¿ya? ¿Y cuántos rombos hay? 1, 2, 3, 4, 5. Pero tengo que llegar hasta el número 11. Acá, ¿qué número es este? Número 6. ¿Y cuántos rectángulos hay? 1, 2, 3. Tengo que completar al número 6. Muy bien, yo sé que ustedes lo van a hacer. Son niños muy inteligentes. Acuérdense que cuando hagan sus figuras, también tienen que pintarlo, ¿ya?
lo pintan para que se vea bonito y ordenadito, ¿ya? Entonces, mis amores tienen dos tareitas. Tienen en el área de personal y tienen en el área de matemáticas. Ya saben, chicos, háganlo bien, despacio, con calma, sin apresurarse. Ustedes saben que las matemáticas no nos vamos a estresar, ni nos duele la cabeza, no. Porque las matemáticas es bonito, es como un juego. Tómenlo como un jueguito, ¿ya? Los quiero mucho. Cuídense. Hasta la siguiente clase. Chao.